Boa Vista, en el centro de Brasil. Este valle está salpicado de rocas extrañamente horadadas. No son formaciones naturales, sino el legado de una larga lucha entre un animal y una planta. Capuchinos pardos, unos monos sumamente inteligentes. Pasan la noche en la seguridad de sus cuevas, de las que emergen cada mañana para buscar comida. En el valle se encuentra su manjar favorito, la nuez de palma. Las palmeras producen grandes semillas, pero tienen unas cáscaras muy fuertes que las protegen del ataque de los animales hambrientos. Para los capuchinos es una guerra de desgaste. Comprueban qué semilla está más madura y comienza la batalla. Lo primero que hay que hacer es retirar la dura y fibrosa vaina de la nuez. No trata de partir la nuez inmediatamente, sino que la arroja al suelo. Ha aprendido que una nuez hay que dejarla una semana más o menos secándose al sol. Estas son las que ha preparado antes. Las golpea para ver si están listas. Esta gran roca plana es su yunque. Y este es su martillo. Está hecho de una piedra diferente y mucho más dura que la del yunque. Ahora ocurre algo extraordinario. El que los capuchinos pardos usen herramientas de piedra requiere un nivel excepcional de inteligencia, planificación y destreza. Por fin se parte y muestra una pepita rica y oleosa. Los jóvenes observan e imitan a los adultos tal y como hacen los niños. Si quieren volverse independientes, deben aprender a partir sus nueces. Pero el proceso de aprendizaje es largo y lleno de frustraciones. Pronto aprenden que para hacer un trabajo como es debido, necesitas la herramienta adecuada. Un capuchino pardo puede tardar 8 años en dominar este arte y superar las formidables defensas de la palma.